Muy buenos días, estimada familia dominguina. Sean bienvenidos aquí a este homenaje. Sí, porque hoy celebramos al maestro dominguino. Hoy homenajeamos a nuestros profesores, al profe, a la Miss. Hoy realizamos este gran homenaje que sale desde el fondo de nuestro corazón y estamos en este pequeño programa compartiendo todos y cada uno de nosotros desde nuestros salones. Así que nos vamos a acomodar y vamos a disfrutar de este programa que está hecho con todo el cariño del planeta para el docente dominguino. Y para ello vamos a escuchar las palabras de la coordinadora de ciencias de nuestro colegio y quien no conoce, por supuesto, a Miss Jenny Posada. Muchos de ustedes han sido sus alumnos, ¿ah? Nuestros amigos de pre, los de cuarto de secundaria, tercero. Muchos han sido estudiantes de Miss Jenny Posada. Ella se dirige a toda la comunidad dominguina a continuación. Miss Jenny, bienvenida. Buenos días. Muy buenos días, familia dominguina. Hoy tengo el grato placer de dirigirme a ustedes para hacerles llegar el saludo afectuoso en esta fecha tan especial como la que es el Día del Maestro. Una fecha en la cual conmemoramos la labor del docente, ese docente aguerrido, que día a día sabe salir adelante a pesar de las circunstancias. Maestro a ejemplo de Jesús, quien supo llegar a sus discípulos a través de las parábolas. Y hoy en día esos discípulos los tenemos en nuestras aulas y son nuestros alumnos, desde inicial, primaria y secundaria, en quienes vamos dejando huella, una huella que es trascendental, una huella que pasa las barreras. Estimados docentes, sintámonos orgullosos de la labor que venimos desarrollando día a día y a imagen de Jesús, pues sigamos calando en el corazón de cada uno de ellos, no solo llenándolos de conocimientos, sino también de valores, de amor propio, de ese carisma tan especial como dominguinos que somos. Que el Señor los bendiga y sigamos adelante en esta noble labor. ¡Feliz día, estimado docente dominguino! Y después de haber escuchado las sentidas palabras de Miss Jenny Posada, ahora vamos a escuchar a quien dirige los destinos de nuestro colegio desde hace 22 años. Con ustedes, nuestro señor director, el profesor Rómulo de la Cruz Moreno, quien a continuación también se dirige a toda la comunidad educativa y en especial a todos los docentes dominguinos. Señor director, muy buenos días. Adelante. Maestro, maestra, que el día de hoy celebras tu día, permíteme expresar mi agradecimiento personal, institucional, así como también a nombre de los alumnos, a nombre de los padres de familia, por ser ese profesional dedicado, por ser ese profesional que en todo momento va demostrando trabajo, esfuerzo, ahínco para sacar adelante a nuestra juventud, a nuestros alumnos. Sabemos que la tarea cada vez se te pone más difícil, maestro, pero no desmayemos, por el contrario, debe ser nuestro motivo de seguir adelante, de continuar en ese camino, en ese sendero por el cual debemos forjar nuevas juventudes, forjar nuevos jóvenes para que posteriormente puedan ser buenos profesionales y en especial mejores personas. Son tiempos difíciles y los continuamos aún, los que vivimos el día de hoy, puesto que la pandemia todavía no termina, puesto que este virus todavía está conviviendo entre nosotros. No olvidemos de seguirnos cuidando. Gracias por habernos acogido en tu casa casi 2 años y esporádicamente lo continúas haciendo. Gracias por abrirnos tu casa y convertirlo un pedacito de ella en la escuela y en el servicio a nuestros niños y jóvenes. Que Dios y Santo Domingo de Guzmán nos ayude, nos bendiga en nuestro trabajo. Por una convivencia sin violencia, sigamos adelante. Gracias. Muchísimas gracias, señor director. Y ahora vamos a ver este homenaje que la institución ha preparado. Un collage. No les digo más. No les digo más. Es un collage. Vamos a ver entonces a continuación el collage. Con todo el cariño
a la familia educativa de esta gran institución escolar. Adelante, por favor. Muy bien, y después de haber visto este bonito collage, podemos decir que este programa ha llegado a su fin. Esperamos que este programa haya sido de su agrado, les haya gustado, y sobre todo que hayan compartido juntos, docentes y estudiantes. A nombre de nuestro director, el profesor Rómulo Francisco de la Cruz Moreno, les damos las gracias por habernos acompañado y siempre con el deseo que Dios y Santo Domingo de Guzmán nos bendigan. ¡Feliz día! Maestro Dominguino, feliz día a todas las personas que de una u otra manera también ayudan impartiendo y llevando un mensaje, no solo de enseñanza, sino también de buenas costumbres, de tolerancia, de sana convivencia y de paz a todas las personas. Mañana ya sueto, no se olviden, disfruten su día del maestro. Hasta pronto.